Mónica, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. Muy Bueno, bien. a falta de COVID aparecen las enfermedades más tradicionales, ¿no? Exacto. Bueno, todas las virosis que no tuvimos durante la pandemia, porque eso es una de las características de la pandemia, cuando hay cuando predomina un virus tan fuertemente como es una pandemia, los demás virus están desplazados, por Claro. decirlo de alguna manera, y no aparecen Claro. las virosis comunes. Como ya estamos en post-pandemia y el virus, por suerte, de COVID no está prácticamente presente, en números muy reducidos, más en Bragado, hace meses que no tenemos un positivo, Mira. aparece en esta época preinvernal e invernal, aparecen los otros virus que comúnmente nos atacan todos los años, entre ellos está el sincitial respiratorio, que es el que da, entre otros, la bronquiolitis a los niños pequeños. Claro. Y a los adultos da una gripe, un cuadro gripal. Claro. En los pequeños es más importante porque la insuficiencia respiratoria en algunos que se complican se hace presente y eso puede dar cuadros más graves porque además tienen menos defensa. Claro. Este año siempre hay como un rebrote, después que hubo tantos años de que no apareció el virus, después aparece como un rebrote. Claro. Pero bueno, por esta causa, si bien nosotros no estamos en una situación crítica en Bragado, ni en cuanto a internación, ni en cuanto a consultas, esto aumenta todos los años, y este año también aumentó, obviamente, pero no es una situación crítica. Y entonces tenemos medidas que hace la salud pública, y esto lo quiero recalcar, en prevención. A nivel país y a nivel Sudamérica, y es más, América del Norte tiene el mismo problema, han caído los porcentajes de vacunación. Cayeron mucho. Claro. Primero por la pandemia y ahora porque, bueno, porque hubo vacunación de COVID y entonces la gente trata de estirar un poco porque está cansada de vacunas, pero eso ha determinado que nosotros tengamos un porcentaje de vacunación en el país y en América, como dije, más bajo de lo esperado. Por eso es que nosotros, y esto es una actividad de la salud pública, no es, a ver, no es compulsivo, pero sí vamos puerta a puerta para ver los esquemas de vacunación de cada persona Claro. y le ofrecemos la posibilidad de que lo vacunamos en el lugar. Eso es una ventaja, porque muchas veces los padres no pueden porque trabajan, no coinciden los horarios de mañana porque los chicos están en la escuela. Si bien hemos pasado por todas las escuelas, siempre queda alguno que justo ese día no fue. Y bueno, estamos yendo y esto es a pedido, además, este barrio es a pedido de la Comisión del Barrio, que es el barrio Mitchell, Bien. y esto para salud es un gran esfuerzo, ir con una ambulancia, con todas las vacunas, llevar dos equipos de vacunadoras, tener otro equipo en la ambulancia por si alguien se acerca. Es un esfuerzo que le pedimos a la población que lo aproveche, Claro. que no es lo mismo movilizarte hasta el hospital que te vacunen en tu casa o en la puerta de tu casa. Lógicamente. Entonces, es una medida que es universal de la salud pública, de que cuando los niveles de vacunación son bajos, uno lleva, se acerca al lugar y le da la posibilidad a la persona, sea adulto o sea niño, de recibir las vacunas. Por Claro. ejemplo, la antigripal. La podemos colocar, la colocamos también en adulto, la antitetánica también, y es prevención, es saber que si me voy a lastimar, estoy vacunado contra el tétanos, no Bien. tengo riesgo. Y si me voy a contagiar una gripe, va a ser más leve, no voy a estar ni internado, ni en terapia, ni voy a estar con riesgo de vida. Claro. Porque la gripe, por simple que parezca, provoca en el mundo muchas muertes y en nuestra ciudad también, porque si Sí, sos lógico, un claro. inmunodeprimido, tenés una enfermedad crónica
o tenés las defensas bajas y no lo sabés, podés complicarte con una gripe, terminar en una neumonía viral, y eso muchas veces termina en un respirador, y hay veces que, depende de la edad, tampoco es tan fácil salir. Bien, Mónica, dos preguntas en una. Cuando decís niveles bajos de vacunación, si nos podés dar un número que represente eso, y por el otro lado, ¿cuál sería el público objetivo? O sea, digamos, estamos hablando de la necesidad de vacunación, fundamentalmente de niños, ¿de qué edades y de qué edades para que la población esté atenta? Bueno, primero los más pequeñitos hasta los 16 años, que es la última etapa del calendario, donde uno pone una doble adulto. Hay niños, hay vacunación que es para los 11 años, como es, por ejemplo, la de hepatitis. Hay niños, es el esquema tradicional de vacunación que tenemos desde que nacemos. Está claro, pero el de la prevención de bronquiolitis, a ese me refiero. ¿El de qué? Digo, la prevención de bronquiolitis, claro, son claro. Los niños hasta los 2 años, es donde de 6 meses a 2 años donde tenemos el esquema, y también colocamos la antiviral a los mayores, perdón, la antigripal a los mayores de 65. Bien. Pero nosotros llevamos todas las vacunas del calendario. Claro, claro, lógicamente. Al que le haga falta otra vacuna, la llevamos y vamos a tratar de vacunarlos, obviamente, y esto es una posibilidad para el que no pueda acercarse a una sala donde se vacuna en todas las salas, o no se pueda acercar al hospital, por una cuestión de horario de trabajo de los padres, o de estar claro. Lejos de los centros de salud. Y bueno, y el barrio Mitchell es uno de los que está por ahí más más distante del CAP del Bajo, de Entre Ríos Norte. Claro, entonces, claro. Bueno, por ahí empezamos, y recalco que es un pedido de la comisión del barrio. Bien, entonces papás y mamás con niños entre 6 meses y 2 años y después mayores de 65 sería fundamentalmente el público objetivo para prevenir la bronquiolitis y las enfermedades respiratorias, digamos. Exacto. Bien. Mónica. Pero llevamos todas las vacunas. Bien, está claro. Es probable que después de esto se continúe con otros barrios, en tanto y en cuanto haya pedidos, en cuanto, digamos, si se analiza que hay muchos casos de determinado barrio. O particularmente es este barrio y después, digamos, quedarán un poco atentos a seguir. Bien. Vamos a seguir por otros barrios. Vamos a ir de a poco porque no es fácil ir puerta a puerta, pero sí vamos a seguir por otros barrios. Bien. Y la idea es, salud pública debe llevar lo más cerca posible del domicilio de la persona todos los, todo lo que podamos hacer de prevención. Y en prevención, lo más importante son las vacunas, porque junto con el agua potable es lo que disminuyó, es donde se hizo un quiebre en el número de muertes en las poblaciones. La salud pública lo que trata es de acercar a la persona todo lo que tenemos en prevención. Y lo más importante es la vacunación. Por eso siempre vamos con talleres, como hacemos los talleres de diabetes en los CAP, o vamos a las escuelas con diferentes temas de prevención, como fue el dengue en los cuarteles, en las localidades, del interior. Hicimos toda la prevención de dengue en todas las escuelas, desde el jardín hasta el secundario. O sea, uno tiene que acercarle a la población todo lo que sabemos en salud para evitar las enfermedades. Lógico. Y esa es una de las formas y es la más importante, porque es la vacunación, como dije, junto con el agua potable, la que hizo un quiebre en el mundo en cuanto al número de muertes. Tengo dos preguntas finales. Una, ya que lo tocaste, vinculado con el COVID. Nos olvidamos del COVID, a nivel, pensando en perspectiva, la comunidad científica, digamos, ¿qué dice sobre esta enfermedad? ¿Es esto que tenemos ahora? ¿Así será a futuro? ¿Qué nos podés contar al respecto? Si es que hay algo que te parezca importante resaltar. Sí, el COVID va a tener una vacunación
seguramente anual. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es como este, como el sincicial respiratorio, claro, que va a aparecer todos los años. Uh-huh. Sí va a haber casos. Lo que no va a haber desde que apareció la vacuna es pandemia, porque claro, ¿qué fue lo que terminó esta pandemia? Fue la vacunación. Entonces, ¿vamos a tener que vacunarnos cada X cantidad de tiempo? Sí, vamos a tener, y van a aparecer casos. Y la vacuna no evita los casos. Claro. Lo que evita son las internaciones graves y las muertes. Claro. Y eso, esa es la protección que nos da específicamente esta vacuna. Bien. Como es la de la gripe, obvio. No, no es que te evita que vos padezcas una gripe. Lo que va a hacer es más leve, porque vos vas a tener tus propias defensas ya alertas y formadas para cuando el virus ingrese, lo pueda atacar y hacerlo desaparecer. Está Eso claro. es lo que pasa en el organismo cuando uno está vacunado contra uno de estos virus. Bien. Entonces sí va a haber esquema, va a entrar en un esquema de vacunación. Lo que no creo es que este año ya haya más dosis. Eso claro. calculo que no. Bien. Y bueno, y la quinta dosis para los que tienen comorbilidades o son mayores de 65 años, sí deben vacunarse. Bien. Nosotros seguimos vacunando y el Ministerio, es más, con el personal de salud que tiene nuestra ciudad, también sigue vacunando. Bien. Mónica, una última pregunta, por fuera de esto, tiene que ver con el sanatorio. Por supuesto, el sanatorio es de gestión privada, pero sin embargo, cuando hablamos de salud pública, es un actor dentro del sistema de salud, ¿no? Muy importante, claro. ¿Mirás con preocupación lo que está pasando? ¿Cómo, digamos, tenés algún tipo de puerta de conversación ahí con el sanatorio? Digo, por lo que impacta, digamos, la falta de servicio en el sanatorio respecto a su impacto en toda la salud pública, ¿no? En el hospital, fundamentalmente, que recibe la demanda. Contame un poquito cómo estás mirando esta situación planteada en los últimos meses, que no es nueva, por supuesto, pero que va como en camino de agravamiento, ¿no? Sí, lamentablemente no es una situación nueva. Yo soy parte del círculo médico, uh-huh. o sea que soy parte del sanatorio, si bien yo ya desde que entré en la gestión pública no trabajo en claro, el sanatorio, claro. salvo vez esporádica de poder ir a ver a algún paciente mío que se interna, pero en general yo no, hace 7 años y medio que no voy al sanatorio. Pero bueno, soy parte del círculo médico y esto es una pérdida muy importante el perder un prestador y uh-huh. quedar prácticamente con un solo privado y el hospital, porque termina siendo el hospital prácticamente el único prestador de salud en la ciudad. Claro. Porque los números son muy diferentes del privado al Estado. Pero nosotros para esto igualmente, además de haber colaborado y seguir haciéndolo dentro de las posibilidades del Estado con el sanatorio, como fue en la pandemia, uh-huh. Nosotros colaboramos con los dos privados recibiendo nosotros todos los pacientes COVID. ¿Por qué? Porque el paciente COVID sí. es un paciente muy costoso y el privado le era muy difícil afrontar esos gastos desde todo lo que eran las barreras para el personal, sobre todo, y la medicación que fue cambiando tanto, y hemos comprado medicación que después a los 2 meses dejaba de usarse y, uh-huh. y se cambiaba porque se veía que otra era mejor y andaba mejor, y así estuvimos 3 años. Bueno, nosotros en ese momento le dimos una mano al privado porque nos hicimos cargo embragado de todos los pacientes COVID, porque además considerábamos que era mejor focalizarnos en un solo lugar, especializarnos en un solo lugar, y todos nuestros pacientes hospitalarios que no eran COVID fueron derivados en privados, al privado, sobre todo al sanatorio, uh-huh. y eso el Estado le pagó al privado para que claro. atendieran nuestros pacientes que eran hospitalarios, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, eso fue una ayuda, obviamente, sobre todo para el sanatorio, y nosotros siempre colaboramos con los dos privados. Cuando alguno de los dos privados no tiene cama
o necesita, no sé, la tomografía, la terapia intensiva, lo que sea, siempre tuvimos, y nosotros hemos derivado y derivamos actualmente cuando nos quedamos sin cama y necesitamos una cama para derivación. Pero nosotros tenemos, primero, planificado aumentar las camas de terapia, que eso no es fácil, pero tenemos un sector para terapia intermedia que, de ser necesario, lo podríamos poner en marcha y no nos va a impactar, porque además el sanatorio lamentablemente está recibiendo muy pocos pacientes desde hace ya tiempo, claro. Porque bueno, porque falta médico, porque falta cubrir algunas guardias o por X causa, y el hospital está haciendo frente a esa demanda desde hace ya bastante tiempo. Claro. Y en la pandemia, en esta gestión y por la pandemia, porque se planificó, se aumentaron el número de camas en el hospital, o sea, tenemos en ese momento una sala que, por ejemplo, no está abierta, porque es la antigua sala de pediatría, porque terminamos el sector nuevo y se pudo trasladar todo el materno infantil al sector nuevo, ya terminado, que todos conocemos, y tenemos una sala que en este momento está cerrada, pero en el momento que, si en algún momento hay que abrirla, claro, es ingresar más personal y esa sala se abre. Ahora no está abierta porque no la necesitamos todavía, uh-huh, y ojalá no la necesitemos, porque eso es más gasto, buscar más personal, o sea, es una movida grande, pero las camas están, uh-huh, hay todo un ala del hospital que no estamos usando. Claro. Bueno, o sea que hay como una mirada, digamos, sobre lo que está sucediendo con esa institución, y tratando, sí, de cubrir por si llega, digamos, sí, el definitivo, sí, final, digamos. Sí, ojalá no, pero nosotros estamos preparados, sí. Bien. Y lo venimos haciendo desde hace tiempo con esta visión de aumentar el hospital. A ver, uno nunca sabe, la pandemia nos vino del cielo y tú avisó y llegó. Entonces, con esa vivencia, con esa experiencia, uh-huh, nosotros empezamos a ampliar el hospital, porque ojalá nunca pase y pasen 100 años y no haya pandemia, pero nunca sabés qué podemos necesitar. Lógico. Entonces el hospital se ha ampliado, uh-huh, y sí, no tenemos por qué tener inconvenientes. Bien. Siempre el inconveniente en este caso sí es el recurso humano. Claro, sí, claro. Porque uno tiene que tener más, sí, enfermeros, más mucamos, uh-huh, más médicos, más camilleros, o sea. Pero siempre pensamos en ampliar y dar mayor prestación. Está claro. Mónica, te agradecemos los minutos en el aire de la radio. No, gracias por llamar y por ayudarnos a comunicar lo que se hace, porque muchas veces no se ve lo que se trabaja y lo que trabaja el personal del hospital, y es bueno mostrarlo, y siempre podemos mejorar, eso lo tenemos más que claro, y prestamos atención cuando hay una queja y tratamos de llamar cuando podemos o tenemos la posibilidad, o de identificar a la persona, lo llamamos y tratamos de modificar lo que esté mal, pero siempre hay espacio para mejorar, obviamente. Gracias, Mónica, un saludo. No, gracias a vos, adiós.